ain't worried about the future, cause I know it's in your hands. I'm the furthest thing from perfect, but I know you understand. I was limping, quick to running, now I'm flying Peter Pan. And it's all because of every single step I had your hand, yeah. Every single step I had your hand. Now I got the blessings on demand. Anything you say is my command. Whole life heard no, but you told me that I can't. So I lay it all out, cause I trust you like that. And I give it all to you, cause you got it like that. Any seed that I sow, boomerang right back. Now I'm living with a joy, you can never buy that. Yeah, yeah. It ain't never easy. Life can be hard. But if you trust and you believe it, you can make it with God. God, yeah. No matter. I know I'll make it through. Joy's coming in the morning, so I choose to wait on you. Cause you got it, got it. One inch of your love that makes people new, and the way that you saved me out of that den when all of the lions were covering my head. You had another plan and you gave me another chance. Oh, the way that you got me, yeah, got me like that. It's the kind of love that will let you fall. Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores, pero estamos en un lugar tan acogedor, tan exclusivo, tan bonito y único en Chalatenango, porque, bueno, nos van a comentar lo que hay, los servicios que ofrecen, los horarios, cómo ustedes los pueden encontrar en las redes sociales. Y es algo tan familiar, pero, les voy a comentar que inclusive pueden hacer reservas corporativas y también de eventos. Así es que yo no quiero quitar el tiempo, pero sí, vamos a comenzar y vamos a presentar que nos comenten sobre cómo nace esta idea tan espectacular, los servicios que ofrecen y desde luego todos los servicios, horarios y esa variedad que ustedes van a encontrar aquí en San Miguel de Murcia. Así es que muchísimas gracias por recibirnos y abrir estas puertas. No, gracias a ustedes, de verdad, por ustedes tener esa apertura hacia emprendedores como nosotros. Como usted lo decía, pues somos Hostal Casablanca, un emprendimiento que nace bajo la necesidad de muchas personas visitantes, tanto turistas o personas que se han ido al extranjero y vienen a vacacionar a nuestro país, a nuestro querido Chalate, y en algunas ocasiones tenemos que andar buscando, corriendo de repente dónde quedarnos, ¿verdad? Porque de repente nos amontonamos un montón en la casa, en familia, entonces ya para algo como más privado, nace la idea de este hostal. Como usted lo decía, algo acogedor, algo familiar, algo que te haga sentir cómodo, con una estadía y una atención de calidad. Tratamos de que, como Hostal Casablanca, poder brindar una estadía en la que usted pueda disfrutar bajo las necesidades que tenga, ¿verdad?, en el momento. Este es un emprendimiento, los dueños son, es un emprendimiento familiar.
nace de la idea de ellos justamente cuando vienen al país y de repente todos se iban a quedar como a una misma casa y es como en Chalate no hay un lugar en el cual no nos perdamos del concepto y es como de sentirnos cómodos, que nos sintamos seguros también en un municipio. Entonces, bajo ahí fue naciendo, se fue madurando la idea y nace Costa Casablanca. Ha sido todo un proceso, todo un proceso. Somos nuevos, estamos, pero de verdad comenzando, ya dimos apertura, gracias a Dios ya tuvimos nuestras primeras experiencias, ya hubieron las primeras personas que disfrutaron de estadías acá en el hostal y lo han disfrutado. Como usted lo decía, nuestro departamento tiene... eso de que hay varias instituciones también, hay varias instituciones, bancos, cooperativas, que en su momento hacen sus actividades y viene gente de San Salvador o de otros municipios o departamentos y de repente el hecho de tener que irme ya tarde y el siguiente día volver a venir porque es una capacitación de tres, es una jornada de tres días en las cuales tengo que estar y no sé dónde quedarme. Entonces, justamente para evitar el hecho de ir y venir, nace y está Casablanca, ¿verdad?, para poder recibirlos. Casablanca cuenta con habitaciones muy acogedoras, las cuales pues tienen sus características peculiares y sus amenidades, desde luego. Y además de que la reserva se puede hacer de carácter individual, puede hacer reservas de carácter grupal, como mencionaba, corporativas, o inclusive mencionaba que puedo toda la casa. Sí, de hecho, justamente hay celebraciones que son un poco, que uno quiere como algo más privado. Yo comentaba por ahí hubo un grupo de amigos que de repente querían celebrar algo, no eran tantos, y por eso querían un espacio que, en los cuales ellos se pudieran sentir acogidos, ¿verdad? Querían cocinar, entonces acá tenemos ese espacio, también brindamos ese servicio para que ustedes puedan traer sus cosas y hacer su comida, sentirse como que está en casa, vea. Entonces tenemos esas opciones, está desde el hecho de que yo como persona individual quiera quedarme por A o B motivo, entonces yo busco y puedo reservar una habitación. Hay habitaciones de individuales o dobles, hay habitaciones en las que se pueden quedar dos o tres personas y así las vamos adecuando de acuerdo a las necesidades. ¿Y la habitación familiar? Sí, sí, la habitación familiar. Hay habitaciones sencillas que son con ventilador y hay habitaciones con aire acondicionado. Y el plus, ¿verdad?, que todo mundo es el acceso a la piscina también, que eso nos hace sentir incluso, es parte de la decoración, pero hay gente que se mete y está bien, ¿verdad? Entonces... están esas opciones. Si yo quiero alquilar toda la casa por 24 horas, digamos que voy a tener una fiesta y necesito que además esas personas se queden acá o reuniones privadas o como sea, entonces está la opción de poder hacerlo. Las estadías son desde las 24 horas. Tenemos por ahí, comentábamos, aparte el hecho de que a nuestro apartamento de repente vienen personas que quieren o van a trabajar por un determinado tiempo y se vuelve como un poco complicado el poder alquilar una casa completa, tanto por los costos como por el hecho de que esté una casa disponible en la cual yo pueda alquilar. Entonces también tenemos esa opción. Esos ya son otros paquetes que podemos armar, personas que vengan por 3 semanas, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, y los vamos adecuando. Magnífico la idea. Chalatenango hacía falta un lugar donde lo dejaran a uno impactado, diría yo, con el alojamiento. Un detallito más que mencionábamos, para poder hacer la reserva, yo los encontré a ustedes desde luego en redes sociales, pero ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para que particularmente ya les den las características, la cantidad de personas, los horarios, los paquetes? Vaya, quizás en un inicio nos damos a conocer o nos estamos dando a conocer en Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Hostal Casablanca en ambas redes sociales. Ahí tenemos el número de teléfono también, que eso lo direcciona a nuestro WhatsApp, que ahí ya es una atención un poquito más personalizada. Las preguntas bases son fecha, para cuántas personas y cuántos días. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tratamos la manera de hacerlo personalizado, ¿verdad? Sí, hay paquetes que son generales y que nosotros decimos está la habitación sencilla, en donde se puede quedar una o dos personas por $35 las 24 horas.
pero de acuerdo a lo que nos vayan comentando, pues vamos armando justamente eso. Por ahí comentaba, bueno, a un inicio estuvimos ahí con la idea de que Hostal Casablanca, aparte de ser nosotros como emprendimiento, tenemos una meta que sí es importante y es muy propia de nosotros, desde la administración, y es que queremos hacer alianzas con los negocios locales, porque no queremos que se dé a conocer solamente el hostal, sino que el municipio como tal. Entonces, hemos por ahí ya tenido algunos acercamientos con diferentes emprendedores de servicios de comida. Por ahí estamos armando ya un paquete que lleve incluido, por ejemplo, la estadía y sesión de masajes. ¡Ah, qué rico! De masaje para que podamos venir y disfrutar y no tengamos que salir del municipio para poder disfrutar de algo de calidad. Bueno, y esa es importante, la parte que mencionaba, las alianzas estratégicas, porque hay tanto emprendedor. De hecho, estamos tan cerca de la cabecera, pues Chalatenango, y de otros municipios, inclusive un paso para Suchitoto, del lado del ferry, las fiestas, las vacaciones, la visita a los familiares, un fin de semana. Nos dedicamos a conocer todo nuestro país, El Salvador, entonces es una alternativa increíble venir acá, San Miguel de Mercedes, y que lo reciban a uno en ese ambiente súper especial. Mencionaba sobre las redes sociales y también un servicio personalizado también en WhatsApp. Vamos a dejar por ahí el enlace, lo vamos a mostrar también para que ustedes puedan comunicarse, contactar, armar su paquete, venir en familia, decíamos, con amigos, compañeros de trabajo, inclusive cuando toca, y todas aquellas alternativas que hay acá en Hostal Casablanca. Casablanca. ¿Algo más que podamos agregar? Ah, yo sí. Hay una terraza espectacular con una vista increíble y una hamaca que queda uno para... Sí. Para estar relajado un buen rato. Sí, de hecho, comentarte que algo que no habíamos mencionado es que también hay otra cosa que nosotros hemos observado. Hay personas que de repente, para las fiestas, por ejemplo, en San Miguel de Mercedes, hay gente que viene de fuera y no tiene dónde llegar, y ahí anda como que me estoy un rato por en esta esquina, otro rato allá, y es un poco incómodo, quiero ir al baño o quiero simple y sencillamente descansar porque el viaje ha sido largo. Tenemos los day pass, que es para personas que quieran pasar nada más en el día, y es como, mire, yo quiero estar ahí, de repente tengo que hacer algún trabajo en mi computadora o algo por el estilo, o simplemente apartarme un poquito y tener esa área de descanso, pues lo podemos hacer justamente en el área de terraza, por eso que están las hamacas ahí para que podamos disfrutar de ese estado. Excelente. Así es que, ¿qué están esperando ustedes? Contacte, pasen toda esta información, compártanlo, vénganse a disfrutar de Chalatenango, que tiene unas vistas impresionantes, y desde luego aquí lo reciben como en su casa. Así es que, ¿algo más? Hostal Casablanca, un lugar para ti. Aquí los esperamos de verdad con los brazos abiertos para que puedan venir y disfrutar. Muchísimas gracias, lo comparten siempre, por favor, suscriben y nos vemos en un próximo segmento, y saludos.